Hace 15 años, Faisal, musulmán, se vio en una situación como esta durante una visita a Andalucía. Lo siento, muchísimas gracias. Somos musulmanos, comemos cerdo. Y se hizo una pregunta. ¿Por qué no tenemos nosotros, musulmán, un tipo de este tipo de embutidos? Pues, como no había jamón apto para musulmanes practicantes, él, que es belga de origen tunecino, residente en Bruselas, se lanzó a hacerlo. Tras años de investigación, ahí está, jamón de cordero halal, sacrificado como dicta el Corán, producido en este secadero de Cumbres Mayores, en la Sierra de Huelva, jamón para musulmanes. Que es una carne que es vacía de su sangre, que es sacrificado en nombre de Dios, para dar una sacralidad a esta carne. La idea de negocio se ha convertido en el proyecto vital de Faisal. Embutidos artesanos sin aditivos químicos, de cordero, oca, ternera, cabra, para musulmanes y personas de todo credo. Llegó a Cumbres Mayores hace 3 años sin hablar español. Hacemos carne seca, hacemos cecina, hacemos jamón sin hueso, ahumado y sin ahumado, hacemos chorizo. Chacinas con más de 1.500 millones de consumidores potenciales, que son los musulmanes que se calculan en el mundo. Por ahora ha recibido pedidos de Francia y de toda España, donde la comunidad musulmana asciende a 1.700.000. Para ellos, un mensaje. Ahora podemos